creo que queda lógicamente parte todavía por descontarse, no está 100% descontado, aunque sí que es cierto que con este rebote que han tenido en los últimos meses hay parte de este acuerdo que bueno, que lógicamente se ha descontado, que se terminará por alcanzar definitivamente. De todas formas, lo que no está descontado o lo que todavía falta por descontar es exactamente hasta dónde la negociación ha afectado a las economías estadounidense y China, que al fin y al cabo es un poco lo que ha generado, lo que generó las caídas en la última parte del año pasado. Al principio se esperaba que hubiera un ligero empeoramiento de los datos, pero que fuera temporal. Cuando estos datos se mantuvieron empeorando, el mercado comenzó a reaccionar, y desde nuestro punto de vista, esta reacción que tuvieron ante esos datos que empezaban a empeorar y que se mantenían empeorando fue excesivamente negativa. Ahora tenemos un mercado en el que los analistas han ajustado las expectativas a la nueva realidad, en el que los políticos han descubierto que en el caso de que lleguen muy allá en este tipo de negociaciones puede influir demasiado en la economía, y por lo tanto tienen un incentivo, cuando ven esos datos malos, tienen un incentivo para mejorar o para agilizar las negociaciones. Y luego, por otro lado, otro tema importante es que tenemos un mercado alcista, un rebote en el que no ha participado gran parte de los grandes inversores, y por tanto pensamos que podría haber cierto recorrido en el caso de que hubiera retrocesos en estos niveles. Lógicamente no vamos a tener un mercado vertical subiendo continuamente mes tras mes en los próximos meses, pero sí que es verdad que el mercado ya se ha adaptado o descontó un mundo que iba a ir muy a peor, y al final se ha demostrado que el mundo no va tan mal. Estamos viviendo una desaceleración, eso se está viendo en los datos, pero esta desaceleración no significa una contracción, ni una contracción fuerte de la economía, y con el ajuste de expectativas estamos incluso viendo cómo los índices de sorpresas económicas están empezando a hacer suelo y a rebotar en algunos casos. Por lo tanto, a partir de ahora creo que hay todavía muy malo descontado y queda recorrido para la renta variable para subir. Insisto, esta subida no será de forma vertical, pero viendo que no han participado demasiados inversores, es posible que ciertos retrocesos, estos inversores que se han quedado fuera del rebote, los compren y por lo tanto le den algo más de recorrido a las bolsas en este año. Creo que los bancos centrales, especialmente la Fed, ha hecho un cambio de discurso muy fuerte. Ha pasado de pretender una normalización monetaria muy agresiva a un cambio muy radical en el que ya está dispuesto a soportar o incluso a flexibilizar la economía. El mercado, de hecho, no solo no espera subidas de tipos de interés este año y el que viene, sino que a lo largo del que viene hay más probabilidades de una bajada que de una subida, y por lo tanto pensamos que los mercados bancos centrales se irán dando cierto soporte dependiente de cómo vayan evolucionando los datos económicos. En ese sentido, el Banco Central Europeo probablemente haga una rebaja de sus expectativas, y una vez actualizadas estas expectativas, ajuste, de acuerdo con esta rebaja de expectativas, ajuste su discurso de política monetaria, puesto que con una economía creciendo la normalización monetaria era más sencilla que con una economía que se va que va perdiendo algo de dinamismo. Con todo, el camino parece más inclinado hacia una normalización monetaria, aunque ahora estemos haciendo una pausa, que hacia un cambio, porque esto lo que supondría es que el ciclo hubiera terminado, y nosotros no pensamos que el ciclo haya terminado, o no vemos suficientes indicadores demostrando que el ciclo ha terminado. Respecto a nuevas medidas del Banco Central Europeo que ayuden a la liquidez, creo que son bienvenidas por el mercado y tienen sentido en el caso efectivamente de que existe una rebaja en las expectativas de crecimiento por parte del Banco Central, y en ese es ahí donde le vemos cierto sentido. Nosotros pensamos que la cartera debe estar lógicamente bien equilibrada y debe estar diversificada, pero con cierto sesgo o con cierto apetito en este contexto, en este momento del contexto económico, con cierto apetito hacia el riesgo, debido a que parece que el ciclo, o las señales son que el ciclo podría continuar.
En el caso de que empezamos a recibir señales de que el ciclo está acabando, es decir, no estoy pidiendo o no estoy exigiendo a los datos que me señalen un menor dinamismo, sino que lo que estoy exigiendo es que me señalen o me adelanten que el ciclo está terminando, en ese caso sí que habría que ir a buscar esos activos que se comportan mejor en las partes finales del ciclo. En ese caso sí que podríamos empezar a hablar de una cartera más defensiva y podríamos también empezar a hablar de otros activos que funcionan bien en esos retazos finales de ese ciclo económico. Pero no es nuestra visión. Nosotros insistimos en que seguimos viendo que tiene sentido en recortes seguir manteniendo o aumentando ligeramente los niveles de riesgo de acuerdo, lógicamente, con nuestro perfil y nuestra capacidad de aceptarlo. Creemos que las valoraciones no son excesivas. No estamos desde luego ante un mercado muy barato, pero no podemos desde luego decir que el mercado sea caro. Entonces, con unas valoraciones más o menos aceptables para aumentar riesgo y con, insisto, una gran parte del mercado no habiendo participado de este último rebote, vemos cierto sentido a que en el caso de que haya correcciones sean buenas oportunidades para seguir comprando y de forma más equilibrada que exclusivamente yendo a por algo muy defensivo. Creemos que es pronto para hacer un ciclo hacia lo defensivo. Nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos mucho sentido la inversión en activos españoles y en España. Pensamos que el mercado no está demasiado nervioso con respecto a las próximas elecciones y tiene cierta confianza en cómo se han ido resolviendo las cosas desde ese punto de vista político, y por lo tanto no pensamos que eso vaya a ser una carga. Sí que es cierto que estamos hablando de activos españoles más que del IBEX, y creemos que la forma más adecuada de enfrentarnos al mercado español no es a través de directamente comprar el mercado IBEX, puesto que pocas empresas capitalizan demasiado y es complicado tener una cartera diversificada en él, pero por el peso que tiene en Latinoamérica y por el comportamiento que podrían tener algunas empresas tanto del IBEX como fuera del IBEX, que pensamos que tienen mucho sentido y mucho recorrido, creemos que los niveles de valoración son muy aceptables y podría incluso ser una oportunidad en estos niveles la compra de activos españoles, insisto, no compra generalizada, sino buscando las mejores inversiones.